Vénganse, son los castigadores de Rancho La Alegría. Aquí vienen los hermanos Rodríguez, de allá de Linderos del Sur,
Bueno, también agradecemos la presencia de uno de los jefes de cuadrilla que hoy por hoy se ha consolidado, de los muchachos que conquistó al pueblo con su manera de montar al estilo Colima. Brital de Grapa siempre fue un buen jinete. Aquí está el embustero de Chautla, de Tapia, Puebla. Vamos a regalarle un aplauso también para conocer la trayectoria. Eso se reconoce siempre. Bienvenido, embustero. Hoy con sus jinetes, la furia indomable. Bueno, pues nos vamos entonces. MR desde Iguala, Guerrero, transmitiendo en vivo y también filmando para la película que podrán observar nuestros amigos allá en el canal de YouTube. Entonces aquí vienen nuestros amigos del pueblo de San Miguel, nuestro amigo Doroteo Quintero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigo presidente auxiliar. Mira a nosotros tus hijos, Señor Padre nuestro. Te pedimos humildemente que ha llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y no soporten el último reparo, que los músicos, mi palomilla, la furia indomable del embustero, mi público de San Miguel, Agualitlalpan y de pueblos circunvecinos que siempre me aplaudieron, esta vez, y por respeto a ti, San Miguel, esta vez callen. Callen para escuchar tu voz allá en las alturas diciendo: pasa, pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado. Y en el nombre ese de Dios, que jinetes, ganaderos, caporales y público y presente sean limpios y amparados por tu santa protección, así sea, San Miguel. Venga el aplauso, venga la Diana, venga el primero de la noche. ¡Arrancamos, muchachos! Chester, ya viene Chester, dice que le monta, dice que no, dice que se lo echen para allá, dice que se lo echen para acá, y míralo, y no lo dejes de ver, porque agua que más debe ver, simplemente déjala correr, que se vaya, que fluya, que siga su cauce, retomonta, ahí está, en una salida dura, vuelta al lado derecho, agárrate muchacho, no te vayas a caer, la cintura, échale ganas, ahí sigue un reparo corto, con vuelta al lado derecho, chica y no sale el toro, no será el toro, chica el reparo macizo, el Chester se está llevando la cola, el Chester pide aplauso, el Chester pide aplauso. Vaya General Zapata, un balón de aplauso. Allá viene Chote de Linderos del Sur, Puebla. Brindale otro aplauso, San Miguel Agualitlalpan. Es el gallo de la cruz, un toro que se está pegando para el lado izquierdo. Toro que va a salir a contrapuerta. Se abre la puerta por el ancla del toro. Vamos a acomodarlo bien para que salga bien ejecutado la monta, bien sentado el jinete. Es lo que quiere el pueblo, espectáculo en su máxima expresión. Ahí está, chamarrito. Ahí está, gallito. Preparado, gallito de la cruz. ¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se está yendo al lado, jinete! ¡Le va a tratar de acomodar! ¡Le está tratando! ¡Ay, y chique ahí en la pelea, chique en el reparo esta águila blanca! Y el gallo de la cruz, el gallo acomodó la vertical, el gallo sigue ahí arriba en los lomos, y ahí se baja, brinda el aplauso. Échale lazos, muchachos, porque el toro no suelto. Échale lazos, muchachos. Es el Chester de Morelos, con este toro prieto grandote. Ahí viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene.
Saludos a mi amigo Francisco Rodríguez, hasta allá la Unión Americana, que está viendo la transmisión en vivo. ¡Hola, compa Francisco! Allá a don Jovito, toda la familia Rodríguez. ¡Ahí está, poeta! ¡Ándale! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se levanta el doctor! ¡Echa la cintura, pelado! ¡Mucha cintura! ¡Lo está jalando para adelante! ¡Lo está echando para adelante! ¡Pero muchacho, está por el lado! Por el lado izquierdo para bajarse por el lado derecho. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Brinda de aplauso! ¡Ayúdale, ayúdale, Gordillo! Lo que se mira no se juzga nunca. Bríndale aplausos, que se escuche bonito. ¿Cuántos años le calculas a este jovencito? Y estos son los jovencitos. Un toro también que va a salir por el lado contrario, donde se abre la puerta. Se llama el Spiderman. Viene el andariego de San Juan Pilcaya. Ahora sí, Andariego. Ahora sí, Andariego. Ahí está el toro centradito como lo querías, como lo estamos pidiendo, muchacho. Dice, 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 dice. Ahora, fuerte, ándale. Ahí está, se está yendo para adelante. Échale, mira, mira, mira. Cintura, échale mucha cintura, muchacho. Centradito como lo querías, como lo estamos pidiendo, muchacho. Dice, 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 dice. El aplauso para el ganadero, también al jinete. Venga el aplauso. Queda para la historia. Oveja pequeña que se está poniendo complicado en el cajón. Pasó cerquita ahí la bota a la niña, tenga cuidado. Podrías quedarte sin abrir, aquí se termina. Tu alma es buena por mi vida. Viene un jinete extraordinario, se levanta bonito este ejemplar. Manera de reparar del cabecero, de este torete, y amado el que reje. Y el
gente de Rancho La Alegría y este jinete, venga, vamos a aplaudirle. Vamos a aplaudirle al ganadero, también al jinete. Ahí está el doble P, complicando la llegada del jinete. No se está prestando mucho. El ejemplar llamado doble P se pega al lado izquierdo y luego al lado derecho. Va y viene, va y viene. Es el vaivén del toro que no permite la llegada del jinete. Ahora sí, desobediente, volvió a moverse el toro. Decía, no da mucha condición. ¡Vamos de zapatera, mi gente caripellera de México! ¡Ahora sí! ¡De la Unión Americana! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Alto, muchacho! ¡Alto, reparo ruso duro! ¡Alto, reparo macizo! Sintió recio el reparo, el desobediente. Y ahí le cortó por los lados. ¡Se fue, sí, señor! Ahí se prepara para montarle a este toro. Un toro que se está poniendo activo. Un toro que se está moviendo. Un toro que se está meneando al lado izquierdo. Y que truenen esas armonías, mi compa Eddie. Este ejemplar, cuidado, 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 muchacho. Aguale, quedó cerquita, hombre. Dos reparos y a volar gavillas del Zacate.